buenas tardes con todos. A continuación, dirijo un saludo a nuestras distinguidas autoridades del Instituto Universitario Rumia. Señor Dr. Ángel Huerta, rector. Señora Dra. Carmita Suárez, vicerector. Señor Ingeniero Luis Andrés Chávez, vicerector académico. Señora Magíster Elizabeth Ordóñez, directora de tecnología. Señor Magíster Alain Quintana, coordinador de la carrera de Administración de Empresas. Estimados señores docentes, estimados señores estudiantes, el crecimiento intelectual debe comenzar en el nacimiento y solo cesará con la muerte. Albert Einstein. Sean todos bienvenidos al webinar Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión, a cargo del expositor, señor Magíster Juan Carlos Garzón, ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional, MBA en el Tecnológico de Monterrey, maestría en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en la UT, trabajó en algunas empresas como Encobras como ingeniero de proyectos, Acero de los Andes, jefe de ingeniería de planta, Automotores Toyota como jefe de TD, General Motors en el área de logística, ha realizado auditorías de calidad con Veritas, miembro del Comité Técnico de Creación de la Norma INEN 2537, edición 2010, Sistema de Gestión Integral para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consultor en Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad Laboral en algunas otras entidades. Actualmente trabaja en el Hospital Militar como ingeniero mecánico en el área de Casa de Fuerza. Sean todos bienvenidos. A continuación, le damos la palabra al magíster Juan Carlos Garzón. Buenas tardes con todos, directivos, personal docente y estudiantes del Instituto Universitario Rumiñahui. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco por esta invitación. Agradezco a Patricia por la presentación y vamos a entrar en materia. Permítanme compartirles. Espero que todos estén viendo las diapositivas. Sí. El tema que vamos a tratar es un tema que lo he vivido como auditor y como auditado, y de lo cual quiero con ustedes compartir algunos criterios. ¿Sí? Empecemos hablando de lo que es un sistema de gestión. Consideramos un sistema de gestión a un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada para contribuir a la gestión de procesos de una organización permitiendo cumplir objetivos concretos. Quiero recalcar que el tema de procesos nos permite mejorar y aplicar los conceptos de calidad. Sobre este tema vamos a realmente centrar las auditorías. ¿Por qué la auditoría? ¿Por qué hablamos de eso? Pues nos preocupa tener una auditoría que nos hagan. Realmente es uno de los elementos de la ISO, la mejora continua. Pero una herramienta para alcanzar la mejora continua es a través de las auditorías, los sistemas de gestión. ¿Qué es una auditoría? Según la ISO, define como un proceso sistemático, independiente, documentado, para obtener evidencias objetivas y poder evaluarlas con el fin de determinar cómo se cumplen los criterios de la auditoría. Es decir, que una organización está cumpliendo con sus políticas, con sus prácticas, con sus procedimientos. ¿Qué tipos de auditoría conocemos? Tenemos tres tipos. La auditoría de primera parte es la auditoría interna, la que realiza el personal de la empresa que ha sido entrenado para estos temas. Tenemos una auditoría de segunda parte, que es la auditoría que realizan proveedores a los sistemas de gestión, ¿sí? Otras entes interesados, en el caso de General Motors, cuando trabajábamos ahí, hacíamos auditorías a los proveedores de partes para ver si estaban cumpliendo los estándares. Esa es una auditoría de segunda parte. Inge Juan Carlos, perdón, no estamos viendo las diapositivas. Perdón, a ver, ¿por qué no se está viendo? A ver, esta última.
compartir tu video de computadora. Está compartido. Compartir. Ahí. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Ahí puede ponerla en pantalla completa. Muchas gracias. Gracias por la aclaración, perdón. Voy a tomar desde la lámina 3 para efectos de... Decíamos, ¿por qué es importante una auditoría? ¿Sí? Indicamos que la mejora continua requiere algunas herramientas y una de estas es la auditoría de los sistemas de gestión. Y esta auditoría, cuando decimos, ¿qué debería hacer? Es un proceso. Decíamos, un proceso sobre todo independiente, pero que es documentado para ver cómo se cumplen los criterios de la auditoría, que son verificar cómo se cumplen las políticas, las prácticas, los procedimientos establecidos por la organización. Bueno, en el tema de los tipos de auditoría, la auditoría de primera parte es la auditoría interna, la de segunda parte es la que les decía, externas a los proveedores. La de tercera parte es la que muchas veces están familiarizados como auditorías de certificación o acreditación. Es cuando una empresa quiere acreditarse. Para esto se contrata una tercera empresa independiente, como puede ser las que ustedes han escuchado, Rubrictas, DCGS, Cotecna, etc. Pero en las auditorías se van a encontrar no conformidades, observaciones. Estas no conformidades que encontramos permiten a la empresa establecer planes de acción para eliminar las causas de las no conformidades y mejorar continuamente el sistema. Esa es la intención. Nosotros vamos hoy día a ver un video de auditoría interna. ¿Qué auditamos generalmente en un sistema de gestión? Se auditan sobre todo procesos. Aquí, en un ejemplo, tenemos un proceso de la fabricación de los ladrillos, en donde tenemos procesos desde lo que es la extracción de la materia prima, el transporte a la planta, la preparación ya en sí en la planta, donde vamos a tener distintos procesos. Cribas, molido, hasta la cocción, etcétera, llegando al final a tener ya el producto elaborado, listo para el despacho. Cualquiera de esos procesos puede ser auditado. Aquí tenemos otros ejemplos de procesos, por ejemplo, aquí para tener un pedido de preparación de pizza, es decir, cómo se hace la recepción del pedido, el modo de la preparación, ¿sí?, hasta la entrega al cliente, los procesos de mantenimiento de los equipos, los procesos de compras, ¿sí?, son elementos que formalmente deben auditarse para ir mejorando el sistema. Igual, algo que ustedes conocen como es la atención del lavado de un vehículo, desde el proceso de lavado completo, el lavado exterior, o solo pulido, ¿sí?, debe tener una secuencia que nos permita auditar para poder ver si se cumplen los procesos o procedimientos. Hablemos un poco más de lo que llamamos un procedimiento, ¿sí? En este ejemplo que puse, tenemos un procedimiento de control de documentos, ¿sí?, donde está el nombre del proceso y el nombre del procedimiento, cuál es el objetivo por el que se ha hecho un procedimiento, el alcance, hasta dónde llegan los responsables, los indicadores. También aquí se indican términos y definiciones. Es un formato típico de un procedimiento. Quiero que nos fijemos en el cuadro derecho superior, ¿sí? Este procedimiento tiene un código, aquí dice CCMC PC01, tiene la versión y la fecha, ¿sí? Esto es muy importante en los temas de calidad. Muchos procesos deben ser actualizados por diferentes motivos, porque hubo un cambio en la legislación, porque hubo un cambio en la tecnología. Entonces se generan nuevas versiones y es importante que los departamentos que manejan estos procedimientos tengan siempre la última versión a la mano. Continuando con las acciones de una auditoría, hay que considerar que lo que vamos a hacer o sucede es que un auditor va a entrevistar a una persona para verificar el cumplimiento, porque son las personas las que están realizando los procesos y procedimientos. Estas son las recomendaciones generales cuando uno es auditor. ¿Sí? Hay que observar lo que se está realizando. Podemos preguntar cuál es el trabajo que hace la persona, por qué lo hace de esa manera. Comparamos las respuestas con los procedimientos o instrucciones de trabajo. Vemos si hay diferencias.
es importante preguntar qué capacitación ha recibido el personal que realiza un procedimiento. ¿Sí? Específicamente, si tiene aptitudes, si hay registros sobre eso, verificamos los registros de capacitación. Una pregunta que suelen hacer es, ¿qué hacemos cuando hay una no conformidad o incumplimiento del procedimiento? Con estos antecedentes que les he mencionado, quiero entrar a presentar el siguiente video donde se aplican los conceptos que estamos mencionando. Ahora sí, presten atención para luego hacer unos comentarios. Gracias. Este programa les dará una idea de la clase de personas y respuestas que encontrará al realizar una auditoría de calidad interna ISO 9000. Julia es la directora de producción y diseño. Carla colabora estrechamente con ella como ingeniera en varios proyectos. Jaime es el gerente de producción. Y Mario es el jefe de turno. Elisa trabaja en el área de producción. José es gerente de proyectos en la empresa y va a efectuar una auditoría interna en el departamento de Julia. Ya son las 9. No pensé que fuera tan tarde. Creo que llegué puntual. Hemos estado muy presionados. ¿Sería posible hacer esto en otra ocasión? Lo programamos para hoy y tú estuviste de acuerdo. Está bien. Si esto es tan importante para ti, puedo regresar en una hora. ¿Puedo empezar en otra sección? No vale la pena preocuparme. Acabemos de una vez con esto. Lo he estado esperando con interés. Tú sabes que el ISO 9000 nos exige tener este sistema de auditorías internas. Sí, y eso es lo interesante. Sabes, ya me han hecho auditorías externas, pero nunca me había hecho una auditoría a alguien que fuera de nuestra compañía. ¿Qué vas a revisar? El modo más sencillo de explicarlo es que estoy aquí para revisar el sistema, no al personal. ¿De verdad crees eso? Totalmente. Verificaré que se esté cumpliendo con nuestro sistema de calidad. No estoy haciendo una evaluación del personal. Tenemos un sistema y debemos usarlo. Si no es así, lo podemos documentar y pensar en quizá modificarlo. Lo que haré es comprobar que hacemos lo que dijimos que haríamos. José, ya he oído antes eso, pero voy a terminar con muchos detalles que me tomarán mucho tiempo corregir. Solo para asegurarnos que tendremos el mejor sistema para nosotros. Pero eso no me está ayudando a sacar el producto. El sistema debe ayudarte en eso. Si no es así, entonces necesitamos corregirlo y eso es parte de lo que estamos haciendo. Esto no lo vamos a solucionar aquí. Manos a la obra. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué te parece contigo? ¿Conmigo? Sí, empecemos con una descripción de tu trabajo y de tus responsabilidades. Te ayudará a entender qué pasa aquí y cuál es tu función. Aquí es donde hacemos las pruebas y generalmente tenemos 6 ingenieros por turno. Carla, él es José. Hola. Está haciendo una auditoría interna y quiere hablar contigo. Sí, permíteme un momento. ¿Sí? ¿Una auditoría interna? ¿Qué es eso? Reviso cómo se hacen las cosas para ver si cumplen con nuestro sistema de control de calidad. Oh, creo que entiendo. No te preocupes por esto. José me dijo que está haciendo una auditoría del proceso, no del personal. Ah. Te haré algunas preguntas y tomaré notas. No te preocupes, las notas son solo para mí. Ella no tiene de qué preocuparse, es mi mejor ingeniera de diseño. Excelente, me da gusto comenzar aquí. Empecemos con tu documentación. ¿Tienes un procedimiento para control de diseño? Sí. ¿Dónde tienes tu copia? Aquí está. ¿La puedo ver? Claro. ¿Esto es lo que estás usando? Es lo que me dieron. ¿Te dieron la revisión 4? ¿Está bien? Sí, está bien, pero me dieron la revisión 3 para esta auditoría. ¿Debería estar trabajando con la revisión 3? No, pero hay un problema. No es contigo. Tú debes trabajar con la revisión más estricta. El problema está entre la oficina de control de documentación y control de calidad. Piensan que el nivel 3 es el más reciente. ¿Eso es un incumplimiento de mi parte? No, pero es algo que tengo que revisar después. Como te dije, estoy tomando notas para mí. ¿Qué es eso que estás viendo constantemente? Ah, sí, disculpa, debí explicártelo. Es mi plan de auditoría. Revisé sus procedimientos y escogí los que quería revisar. Eso es lo que está aquí. ¿Me van a dar una copia? Normalmente no. Si quieres te la doy, pero no te serviría de mucho. ¿Me ayudaría a prepararme para el siguiente auditor? No necesariamente. Cada auditor se prepara de modo diferente. ¿Es todo lo que querías hablar conmigo?
No, quiero que me digas cómo te notifican los proyectos de diseño. Bueno, generalmente yo le digo qué sucede. Julia, discúlpame, me ayudaste mucho y te lo agradezco, pero ahora necesito que me conteste, Carla. Ah, sí. Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Regresaré a mi oficina. Llámame cuando quieras que te acompañe a producción. Gracias. Como te dijo, todos los proyectos de diseño me los notifica ella. ¿Cómo te notifica? Ella me llama. Según el procedimiento, ustedes dos hacen un plan para cada proyecto de diseño. ¿Es eso lo que hacen? Así es. ¿Y lo hacen cómo? Ella me llama, yo veo el proyecto y si lo entiendo y todo está bien, entonces empiezo a hacer el plan. ¿Y hay otras personas relacionadas en esto? A veces sí. Necesitamos a los de compras y a los de producción. Ellos son muy necesarios. Dijiste que si lo entiendes y todo está bien, entonces haces un plan. Sí, así es. ¿Qué haces si no lo entiendes? En ese caso, llamo al cliente. Luego aquel. De acuerdo. ¿Cómo va eso? Estará listo en media hora. ¿Qué es esto? Es uno de nuestros equipos de prueba. ¿Este es un equipo calibrado? Sí. ¿Cómo sabes que está calibrado? Cuando está calibrado, lo anotamos en los registros. Si los quieres ver, están por acá. Sí, sí, sí. Después te hablo. Julia. Jaime, él es José, nuestro auditor. Te quiere hacer unas preguntas. Ah, sí, claro. Siéntese. Gracias. Julia, me están presionando para enviar el lote a los clientes del norte. Envíaselos. Esa es la cosa. No puedo mandarlo todo. Una parte sigue en inspección. Entonces, manda lo que puedas y después... Pero es que ellos están esperando todo el lote. No sé si... Perdón. Sé que están muy ocupados, pero yo también y necesito hacer la auditoría. Ustedes estuvieron de acuerdo en que este era el mejor momento. Sé que solo me pueden dar unos minutos y les agradecería que me los concedieran. Por favor, habla con José y después nos ocuparemos de eso. ¿De acuerdo? Gracias, Julia. ¿Y qué es lo que está buscando? Usted es el supervisor de producción. Eso dice en el letrero de la puerta. ¿Cómo se le notifican los trabajos que llegan? El planificador me lo dice. Todos saben eso. ¿Cómo se lo dice? ¿A qué se refiere? ¿Cómo le notifican que hay un trabajo? Me dan una orden de trabajo. ¿Tiene alguna que pueda ver? Claro, tengo muchas. Siempre tengo muchas órdenes. Aquí hay una que... Las podría ver todas. A ver. Como usted quiera. Sí. Si bien comentarios de Patricia, no sé si... Parece que Claudio nos está escuchando bien. No sé si puede ser por la transmisión. Sí se escucha, pero hay un poquito de interferencia, Juan Carlos. Muchas gracias. A ver, no sé si podemos continuar o en este momento abrir un poco el tema del audio y hacemos unos comentarios. ¿Qué opina, Patricia? Sí, Juan Carlos. Considero importante que podríamos seguir con los comentarios. Muchas gracias. Bien. Gracias. A ver, en este tema, hablemos sobre el video, vemos que es una auditoría interna al departamento de producción. Es interna porque el que hace la auditoría es el señor José, que es el gerente de proyectos de la misma empresa. Y podemos ver como al principio, cuando uno llega, la gerente del área le dice que estaba con otras preocupaciones y quería posponer la reunión. Esto sí nos puede pasar, hay que enfatizar la importancia del sistema. Una cosa que espero que hayan escuchado es algo que dice José: la auditoría es al proceso y no a las personas. Ese tema todavía aquí en Ecuador, al menos a mí me ha pasado que cuando yo soy auditado, siempre algunos auditores quieren encontrar la falla y aparentemente están auditando a la persona. Recuerden eso, o sea, la intención es auditar a los procesos para que encontremos... Si es que amerita, encontramos observaciones o no conformidades y poder mejorar el proceso o el procedimiento para que cualquier otro que lo esté ejecutando ya no cometa esos errores. En lo que se pudo ver, tuvimos un ejemplo de lo que llamamos error en la versión del documento. La chica que estaba en el área de diseño manejaba la versión 4, que es la última, pero... José había recibido la versión 3 de los señores que manejan documentación. Ese era un ejemplo justamente de la falla a veces en el control de las versiones de la documentación. Bien. Que
Hay una segunda parte del video. Le voy a pedir a Patricia que veamos si es que esta parte sale mejor. Y si no, también cortamos y hacemos unos comentarios. Pero esta parte es importante porque la persona que va a participar, ¿sí?, tiene una actitud especial que nos puede pasar algún rato. Entonces, quiero ver si nos podemos escuchar. Ahí vamos. Jaime escribió la lista, pero está incompleta. Él no sabe nada de herramientas. ¿Qué cambios tuvo que hacerle a esta? Le aumenté estas herramientas. ¿Esta es su letra? Sí. Cuando hace estos cambios, ¿cómo le avisa a Jaime? Nunca le aviso. ¿No le avisan? Él ya no tiene nada que ver cuando los papeles llegan aquí. El problema ya es mío. Llamo a uno de los muchachos y empiezan a trabajar. Así que en este caso le dio la orden a los operadores sin decirle nada al gerente de producción. Solo le digo quién lo está haciendo y cómo va todo. Siempre le informo cómo van las cosas. ¿Qué está escribiendo? Pues según el procedimiento, cualquier cambio en la orden de trabajo debe tener la aprobación del gerente de producción. Y usted no está haciendo eso. Pero ya se lo dije, eso sería perder el tiempo. Jaime no sabe nada de herramientas. Pero ese es el procedimiento. No sé si lo que hace está bien o no. Lo que me preocupa es que usted no está cumpliendo con los procedimientos. ¿Me va a reportar por eso? Anotaré que hay un incumplimiento en los procedimientos. Me va a meter en problemas con mi jefe. No, no es esa mi intención. La intención es ajustar el sistema cuando no funciona bien. A él no le importan mis intenciones. ¿Me va a acabar? No, eso no va a pasar. Todo está bien. Solo estamos revisando los procedimientos, de verdad. Todo está bien. Siéntese, por favor. Ahora, después de que revisa la orden de trabajo, se le asigna a algún operador, ¿así es? Sí. ¿Cómo lo hace? Lo llamo y le digo, tengo un trabajo para ti. ¿Sigue algún criterio para asignar el trabajo? Se lo doy al que está desocupado. ¿Qué más toma en cuenta? ¿Qué quiere decir? Pues el nivel de capacitación, la experiencia. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo sabe que un operador puede hacer el trabajo? Mire, es mi gente. Yo sé lo que puede hacer. Muy bien. Este trabajo se lo asignó a Elisa. Uh-huh. Es una de mis mejores operadoras. Uh-huh. ¿Cómo sabe que tiene capacidad para hacer el trabajo? Ella trabaja para mí y yo conozco a mis operadores. De acuerdo. Pero, ¿cómo sabe que tiene la capacidad para hacer esto? Porque conozco a mi gente. ¿Ella ha recibido capacitación? ¡Claro! Yo mismo la capacité. ¿Y dónde están los registros de la capacitación? No sé, tal vez en personal. ¿No los tiene usted? No. ¿También me reportará por eso? No. Podría hablar con ella. Bueno, supongo que no lo puedo evitar. Oh, pero no la entretenga demasiado. Aquí tenemos que desquitar el sueldo. Uh-huh. Jaime escribió la... Bueno, sí. Bueno, para aclarar un poco lo que sucede, porque parece que el audio se corta a veces, en esta parte el supervisor está indicando cómo hace su proceso de producción y se observan algunos incumplimientos del procedimiento. Uno de esos es que ya no le comunica al gerente cuando hacen un cambio. Y otro de esos es la forma en que asigna personal para hacer un trabajo específico. En este caso, el auditor le pregunta, ¿cómo escoge a una persona para hacer un trabajo? Y le dice que básicamente si está libre, le pone a hacer un trabajo. Pero no considera si tiene la capacidad para hacerlo, la formación que tuvo. Si es que la persona... información, el auditor pide evidencias de esa formación. En este caso, el ejemplo, el supervisor dice que él los entrenó, que los conoce muy bien. Entonces, esta forma a veces de trabajar, que también sucede en algunas empresas, puede generar problemas. En el ejemplo, se veía que en ocasiones tenían exceso de producción por no hacer cierto tipo de controles y algunos defectos en las piezas por no haber verificado la formación del personal. Bien. Bueno, aquí estamos
lo que se encontró en auditoría, ¿no es cierto? Eso después se deja por escrito, ¿no? El problema en el control de la calidad de documentación, debido a que no se basaba en el mismo documento, sino que cada uno tenía una versión diferente. Carla tenía la versión el número 3, o sea, el número 4, bueno, aquí es al revés. El gerente de producción de la empresa no tiene en cuenta al director de proyectos, simplemente manda a los empleados dejando a un lado el control de los parámetros de las tareas de la empresa. ¿Sí? Otros inconvenientes que se descubre es que el jefe de turno asigna trabajo a los empleados sin tener en cuenta su perfil moral, si no está disponible. Él conoce a cada empleado, así lo que él manifiesta. Se encontró que la producción de la empresa sobrepasa los límites que realmente se requieren, provocando que en casi todas las ocasiones se almacene sobrante para después sacarlo al mercado. Bien, a ver, en estos ejemplos, que es un video basado en algunos casos reales, la intención es que el sistema funcione satisfactoriamente. Una recomendación es que cada empleado debe recibir una capacitación del cargo que va a desempeñar, y cada uno de los empleados debe conocer los procedimientos que realizan. Cuando ustedes son auditados, a veces resulta que ni siquiera nos han capacitado en lo que estamos haciendo, o no tenemos un procedimiento y a veces no sabíamos que hay un procedimiento. Cuando uno es auditor, lo que hace es verificar con los documentos si es que el procedimiento dice cómo se debe hacer un proceso, o si es que hay una regulación de calidad para hacer determinado proceso. Vamos a continuar. Con esto voy a pasar unas recomendaciones de auditoría en base a la experiencia, ¿no es cierto? Si usted es del auditado, o sea, si nos están haciendo una auditoría, primero no hay que ponernos nerviosos al momento de recibir una visita de auditoría. Tenemos que estar tranquilos, serenos, llenos de confianza, ya que si han realizado un buen trabajo, no hay nada de qué temer, esa es la intención. Mostrar confianza, seguridad es la clave para tener una buena auditoría. Hay que presentar documentos y la evidencia que le solicite el auditor. Si usted es un auditor interno, previamente tendrá que preparar un plan de auditoría, llegar puntual, demostrar seguridad, empezando por informar que verificará el cumplimiento de procesos y procedimientos, mas no se valorará el desempeño del personal. Ser consciente que al entrevistar a personas, cada una es diferente, además de tener responsabilidades distintas, y siempre proceder a verificar la evidencia. Básicamente eso es lo más importante, más alta experiencia que he tenido. Bueno, hasta aquí pienso que es la presentación. Les recomiendo que ustedes apliquen auditorías internas en sus procesos. Les agradezco por la atención. Si tienen alguna pregunta, procedemos a dar respuesta. Patricia. Muy buenas noches, ingeniero Juan Carlos. Buenas noches, estimados presentes en este momento. Vamos a dar lectura a las preguntas realizadas por los estudiantes. Hay muchas dudas, muchas inquietudes que generó todo este proceso, así que los chicos, entre lo más importante que mencionan es, ¿por qué es importante realizar un proceso de gestión de calidad en las empresas? Gracias por la pregunta. La pregunta nos dice, ¿por qué un proceso de gestión de calidad? A ver, en las empresas lo que tenemos son sistemas de gestión de calidad, y el sistema se compone de algunos procesos. ¿Por qué es importante ya? Cuando estudiamos en la parte inicial lo que es un sistema de calidad, te dice que se ha demostrado que todo lo que se hace con un proceso es lo que tiene entrada y salida, elementos de control, ¿sí? Lo permite realizar un producto, ¿no es cierto?, que tiene calidad. Al tener un proceso, podemos garantizar una cuestión que se llama la repetitividad. Cuando las cosas las hacemos sin proceso, no puedo tener control. Y formalmente una auditoría, como poníamos al principio los conceptos, la lámina de conceptos,
se hace, ¿sí?, para ver cumplimiento de lo que, de los criterios de auditoría, o sea, para ver si se cumplen los procedimientos, los procesos. Esa sería la respuesta. Gracias, ingeniero. Al realizar la auditoría de gestión, cuando se tiene establecido la norma de la empresa, ¿podemos hacer mejoras a los formatos que la norma estableció? ¿Y qué procedimiento se debe realizar? A ver, la pregunta dice, al realizar la auditoría. Tomo esta primera parte porque dice, al realizar la auditoría podemos hacer cambios a los formatos. Y en sistemas de gestión, nada queda escrito por siempre. Todo es mejorable, por eso se habla de la mejora continua. Si en un formato, en el momento que usted realiza la auditoría, ya encuentra en ese momento que el formato tiene fallas, deberíamos incluir algún cuadro más o quitar, que a veces lo que sucede es que los formatos tienen muchos cuadros que no usamos. Eso se levanta y se deja anotado como una observación, ¿sí? Mejorar el formato de tal procedimiento, y eso es lo que tiene que hacer el encargado de este procedimiento, pero posterior a la auditoría, no es en ese momento. Mi recomendación, porque nos ha pasado que a veces uno quiere hacer en ese momento la corrección, eso podría, si es que no se analiza bien, generar problemas en otros procedimientos que vienen posteriores. Entonces, repito, todo se puede mejorar, pero una vez que se haya terminado la auditoría, con un plan de acción. Perfecto. También nos mencionan que considera que es de gran importancia llevar a cabo en las empresas auditorías internas como externas. Ya. La persona que me hace la pregunta, le pido que también tenga en cuenta que hacemos auditorías internas y externas para empresas que tengan un sistema de gestión. Bajo ese concepto, el sistema le pide que haga una auditoría. Cuando Patricia mencionaba uno de los elementos de los que participé, que fue la elaboración de la norma nacional, la norma INEM 2537, que es Sistema de Gestión Integral para las Pymes, y justamente en la primera versión no incluimos la auditoría interna. Ya existe la segunda versión que se lanzó en el año 2019, donde se incluyó. O sea, la misma INEM vio que necesitamos colocar ese elemento para ir evidenciando cumplimiento, y si no hay cumplimiento, solo indicando entonces dónde hemos encontrado una observación o una no conformidad, para ahí sí hacer lo que llamamos levantamiento de la no conformidad a través de un plan de acción que elimine las causas raíces. Entonces siempre es necesaria una auditoría para poder evidenciar cumplimiento, y si no hay cumplimiento, encontrar la causa raíz a través de un plan de acción. La auditoría interna es un poco a veces más exigente que la externa, porque conoce lo que pasa dentro. Mientras que la externa sí es más formal. Si usted tiene ya una certificación, la misma empresa que nos certificó le dice que usted debe hacer una recertificación cada 2 años. Entonces, otra vez va a pasar la auditoría, y en ese momento lo que se encuentre tiene que tener un plan de acción que posteriormente permite eliminar las no conformidades y mantenernos en la mejora continua. Siempre es importante. Gracias. Perfecto. Ingeniero, donde usted ha trabajado, debe haber estado en lugares donde han tenido empresas la certificación ISO 9001. Y en comparación con una empresa que no la tiene, ¿qué diferencias ha encontrado usted? Muy buena pregunta. A ver, en mi vida laboral he trabajado hasta el momento ya casi en 10 empresas. Y he hecho auditorías a otras 12 empresas. Claro que hay mucha diferencia entre una empresa que tiene una norma de una que no la tiene. Cuando usted tiene un sistema de gestión de calidad, llámese ISO 9001, tiene que por obligación tener ciertos procedimientos, y tiene que cumplirlos. Va a tener que pasar por el tema de auditorías, eso siempre va a pasar. Mientras que la empresa que no tiene un procedimiento, que normalmente puede ser una pyme, sin desmerecer lo que es la pyme, no tiene un procedimiento. Esto no significa que no puedan tener un sistema de gestión de calidad, eso hay que aclarar. La pyme puede tener un sistema de gestión sin tener que estar certificados, pero muchos no lo tienen. Entonces, cada día
cuando hacen sus procesos internos, porque tienen que hacer un producto, un servicio, tienen problemas porque la persona que lo hizo un día, si esa persona sale o va de vacaciones, al ser reemplazada, la otra persona no lo hace igual. Entonces, la principal ventaja que se encontró en un principio de los sistemas de gestión es levantar procesos y procedimientos para que siempre se hagan de la manera más similar por cualquier persona que los esté ejecutando. Eso es lo que yo he encontrado. Perfecto. Buenas noches, disculpe una pregunta. En una empresa que acaba de empezar, ¿es necesario manejar procedimientos de auditoría y cada tiempo sería razonable aplicarlas? Ya la pregunta, como dice, si una empresa está empezando, ¿sí?, no podemos realizar inmediatamente una auditoría. Si una empresa empieza, primero tendrá que establecer formalmente, si quisiéramos seguir un sistema de gestión, su política de calidad y luego definir sus procesos más importantes para irlos procedimentando, establecer formatos. Y cuando haya pasado, pienso yo, por lo menos un año, que es la recomendación, al menos hacer auditorías cada año, ¿sí?, ahí sí hacer una auditoría interna para ver cómo se están cumpliendo los procedimientos. Perfecto. ¿Cuáles son los errores que comúnmente cometen los auditores al realizar una auditoría en una empresa? Gracias por la pregunta. Voy a tomar la presentación como base, cuando decíamos, ¿qué recomendamos al auditor? Sí. Lo primero que debe hacer un auditor es hacer su plan de auditoría. Eso está en las directrices de auditorías, en la norma ISO. Ustedes los pueden revisar, la ISO 19.011. Por favor, si son auditores, lleguen puntuales. Es lo primero que causa una buena impresión. Centrémonos en enfatizar que la auditoría es a los procesos y procedimientos. Con eso la gente se relaja. Y ustedes va a pasar que si son auditores y llegan, la gente les está esperando y los van a ver tensionados a los que van a ser auditados. Porque piensan que les están auditando a ellos y les puede costar el puesto. Entonces, al menos en Ecuador tenemos esa cultura de que todos somos culpables. Eso hay que ir eliminando. Los sistemas de gestión de calidad no buscan culpables, buscan la mejora continua de los procesos. Entonces, los errores de la auditoría son no llegar puntual, no enfatizar en la auditoría son a los procesos y procedimientos, y quizás lo otro que puede ser es que los auditores, dentro de las recomendaciones que se hacen en general, tienen que tener la mente abierta. No podemos cerrarnos estrictamente a lo que diga un procedimiento. ¿Sí? Es lo que está pasando, quizás no sea un ejemplo correcto, pero si la ley dice que hoy tenemos que cerrar a las 5, ¿cómo cerrar a las 5? Es un incumplimiento. Bueno, pero si ese momento hubo un accidente o algo, no pudimos cerrar a las 5. ¿Sí? O tal vez tuvimos que cerrar más antes. Entonces, a veces hay que analizar todo el contexto para ver si hubo un incumplimiento. Eso que está ahí la respuesta. Gracias. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría pública y una privada? Quisiera ver si puedes reformular la pregunta, porque no puedo hacer ahí una diferencia. No estamos hablando de instituciones de lo que es auditoría. Quizás estamos hablando cuál es la diferencia entre hacer una auditoría a una institución pública que a una institución privada. ¿Esa es la pregunta? Correcto. Correcto. Ya, voy a enfocar, Dani, voy a enfocar así la pregunta. Yo quisiera decir que una institución privada puede tener distintos tamaños, desde una pequeña, mediana, a gran empresa. ¿Sí? Si tiene sus sistemas de gestión de calidad, generalmente es más fácil seguir esos sistemas, porque la gente, mucha gente ahí tiene experiencia en esas empresas. Lo que me ha pasado ahora, y ustedes por las noticias pueden saber, es que en la empresa pública, ¿sí?, hay mucha rotación de personal. Esto sí es un problema el momento que queremos hacer sistemas de gestión, porque la persona que va entrando muchas veces ya no es capacitada en su trabajo. Y muchas veces pasa que las personas que entran, hay empresas públicas que tienen ISO 9000, sí. Eso hace ya 6 años que se publicó de algunas empresas de telecomunicaciones. Cambian el gerente
y el nuevo gerente ni siquiera sabe que hay una misión que cumplir. Entonces, claro que hay mucha diferencia, sobre todo la rotación de personal. Pero si es que la gente realmente entra con la intención de cumplir un procedimiento para satisfacción del cliente y se entera de los procedimientos y lo sigue, eso sí, nos permitiría por lo menos hacer auditorías de calidad, que es lo que nos pasa en las empresas privadas. Las empresas privadas mantienen sus procedimientos, saben que tienen que tener cada cierto tiempo las auditorías. La gente nueva es instruida, aunque quizás no en un principio, pero ya en un momento, porque saben que viene la auditoría y dicen, ah, hay que instruir a tal persona porque no se lo ha hecho, etcétera. Entonces sí hay diferencia entre una empresa privada y una pública, y yo realmente en las auditorías esos problemas van a saltar más en la pública que en la privada. Perfecto. En empresa, cuando nos realizaron la auditoría, encontraron fallas en el manual de procedimientos. ¿Cuál es el mecanismo para actualizarlo o qué se puede realizar en este proceso? A ver, la pregunta nos dice que encontraron fallas. Voy a reformular un poco. Si es que hubo una auditoría externa, lo que encontraron fueron no conformidades, observaciones y o recomendaciones. Son esas tres cosas que pudieron haber encontrado. Si lo que más grave es una no conformidad en el manual de procedimientos, no sé cuál fue la nota, pero la auditoría señala cuál fue, en qué departamento se encontró, o en el manual, en qué punto está el incumplimiento. El encargado de llevar el manual, ¿sí?, en esa empresa, es el encargado de levantarla con un plan de acción. A veces puede ser muy simple, como que quizás el manual no estuvo actualizada la última versión, o el manual no consideró algún procedimiento que no se incluyó. Entonces, en el plan de acción se dice, en el tiempo de 15 días se realizarán las correcciones del manual de procedimientos o el manual de calidad, incluyendo el procedimiento que faltaba, corrigiendo la versión final de tal procedimiento, dependiendo de lo que haya encontrado la auditoría. Por eso ahorita hasta ahí puedo llegar con una respuesta. Perfecto. Ya para ir terminando, ingeniero, ¿cómo lograr que los empleados de la empresa colaboren en la auditoría interna? Buena pregunta. Hoy día no hablamos de todo lo que se recomienda para la formación de auditores, pero en la ISO 19.011, una de las recomendaciones es que haya la famosa reunión de apertura. Esto quiere decir que el auditor llegó a tiempo, el personal está reunido en una sala, se presenta el auditor, está obviamente el gerente, todos, y se indica hasta dónde va el alcance de la auditoría, la importancia de auditar procesos, y se pide la colaboración a todas las personas con la intención de llegar a la mejora continua y no a un temor de despido. Y eso funciona. El no hacer esto, justamente pensemos que un auditor llegó tarde, la organización estaba reunida, por apuro no se hizo la reunión de apertura y se comienza a entrevistar. Eso es lo que, o sea, pone muy tenso al personal, y cuando una persona está tensa, claro que no va a colaborar. Entonces, repito, esto está en las recomendaciones de la norma ISO 19.011, pero en general eso es lo que siempre aplicamos. Gracias. Perfecto, ingeniero. Creo que hemos actualizado todas las preguntas y haberlas armado de tal manera de poder satisfacer las inquietudes de cada una de las personas que estaban conectadas. Quiero agradecerle a nombre del Tecnológico Universitario Rumiñahui y Magíster Juan Carlos Garzón por la presencia en este webinar, que ha sido de vital importancia y muy valioso para nuestra carrera y para el público en general. Damos por despedido este espacio, agradeciéndoles por su presencia y deseándoles una excelente noche. Muchas gracias. Gracias también de mi parte a todos ustedes. Espero que les haya servido.